De noticias, porque ¿cómo les parece que desde hoy en Bogotá y en todo el país no será obligatorio el uso de tapabocas en centros médicos y geriátricos? Estefanía, ¿por qué se tomó esa decisión? Jonathan, esto se da por disposición del Ministerio de Salud, quien asegura que la incidencia de la pandemia por COVID-19 ha tenido un descenso progresivo. A través de la resolución 2121 de 2023, el Ministerio de Salud retiró el uso de tapabocas de manera obligatoria en centros médicos, instituciones prestadoras de servicios de salud y centros geriátricos de todo el país, que entró en vigor en la ciudad a partir de hoy. Dejó de ser obligatorio y quedó simplemente como una recomendación de autocuidado. Sin embargo, las autoridades de salud le piden a los ciudadanos responsabilidad con su uso para evitar contagios de otras enfermedades respiratorias. A partir de este momento, entonces, usted no tiene por obligación que utilizar el tapabocas. Eso sí, sigue siendo altamente recomendable que lo utilice si usted tiene un síndrome respiratorio, si tiene un resfriado cualquiera. El uso del tapabocas durante 7 días es una medida de higiene, sobre todo para con los demás. En las calles, los capitalinos esperan seguir usándolo para evitar contagios con algún virus, especialmente en el transporte público. No, pues eso es cuestión de uno, ¿cierto? Por ejemplo, yo utilizo el tapabocas cuando me subo al transporte urbano. De resto, sí ando así. Pues digo que depende de cada persona, ¿no? Pues si uno se quiere cuidar de los posibles gérmenes, lo hace. Si no, pues estamos en Colombia y lastimosamente es algo que uno lo hace porque quiere o porque lo obliga. La medida se levanta luego de más de 3 años de uso obligatorio por la pandemia de COVID-19 que causó millones de muertes en el mundo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.